Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. En esta ocasión vamos a hablar de temas relacionados con la salud, porque recientemente se conmemoró el Día de la Prevención frente al Suicidio y nos viene bien hablar sobre ello y también un poco sobre la salud mental, porque han salido recientemente unas cifras que yo creo que son preocupantes. Por ejemplo, que en Vigo se batió un récord histórico de personas que se quitaron la vida en el año pasado, el 2022, y una incidencia también muy preocupante entre los ancianos, que suponen el 17% de los casos. O, para poner un valor un poco los datos, el suicidio en nuestra ciudad y el área metropolitana es 8 veces más que las víctimas en accidentes de tráfico. Son datos del Instituto de Medicina Legal de Galicia, del IMELGA. Y esto creo que es necesario que los medios de comunicación, en un tema que ha sido tabú durante muchas ocasiones, lo saquemos a la coalición para informar de cómo está la situación y también un poco de labor divulgativa y también para intentar prevenir y, ya digo, también abrir un poco el espectro a la salud mental en general. Así que tenemos a 4 invitados de lujo el día de hoy aquí con nosotros en el estudio que vamos a presentar, que son los que nos tienen que informar y de ellos también nosotros aprender aquí. Así que, en primer lugar, saludamos al psicólogo clínico en la Unidad de Prevención del Suicidio del Área Sanitaria de Vigo, José Eduardo Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña una persona usuaria de DOA Saúde Mental, que va a estar hoy muy presente en este programa, Santi Hermelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está con nosotros el psicólogo y técnico de proyectos y atención sociofamiliar en FEAFES Galicia. FEAFES es la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia. Él es Jorge Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y decía que DOA iba a estar muy presente porque también nos acompaña la psicóloga y coordinadora del Centro de Rehabilitación y Psicosocial y Laboral de DOA Saúde Mental en Cangas, Estela Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una vez todos presentados, podéis tomar el turno de la palabra cuando queráis. Yo antes daba unos datos que, bueno, que vosotros en el día a día, evidentemente, lo sabréis mucho mejor. Y os quería preguntar, en primer lugar, si este es el momento peor que estáis viviendo desde que sois profesionales en esto, en este caso también pacientes, respecto a la salud mental y los suicidios, por vuestra experiencia. Pues es un momento complicado, claro, por lo que decías. El dato sí que refleja, el último 2022 refleja un máximo histórico, igualado con principios de 2010. Sí que es cierto que hay, si analizamos los datos en los últimos 10 años, hay una leve tendencia descendente. Y desde que salimos de la pandemia hay como dientes de sierra. Sí. Si bien el 2022 fue muy alto, en 2021 había bajado. Sí, está claro que sí. Si preguntas en las urgencias, aparte de los suicidios consumados, el número de tentativas está llenando las consultas. Desde luego, a mí me parece una época muy preocupante, sí. Sí, creo que el dato es que hay 20 tentativas que no quedan registradas por cada intento. Sí, el dato que maneja la Organización Mundial de la Salud y ahora se está demostrando que se está quedando corto son entre 20 y 40 tentativas por cada suicidio consumado. Entonces, si hay 67 suicidios consumados en la zona de Vigo, estamos hablando entre 2.400... y 1.200 tentativas de suicidio al año. Y recientemente pasó en el Cunqueiro, ¿no? Con una persona que se quería suicidar y hubo una atención, ¿no? Parte de un vigilante, del personal sí. De urgencias. Sí, lamentablemente yo creo que se le dio repercusión, pero creo que estas situaciones las tienen a diario. O sea, que no es algo anecdótico, digamos. No, igual que tuvieran que salir corriendo, no, pero situaciones muy, muy, muy tensas en urgencias se dan a diario. Uh-huh. Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, desde tu experiencia en FEAFES? A ver, nosotros por lo que estamos viendo sí que es un problema que cada vez tiene más incidencia y quizás lo que sí que nos estamos encontrando es que el perfil es bastante distinto. Hasta ahora, nosotros que no tenemos un servicio especializado o hasta ahora no teníamos de cara a la atención en conducta suicida, sí que estamos viendo que hay cada vez perfiles más jóvenes que, si bien es cierto que no suelen manifestarlo de una forma clara, tienen pues, muchas tentativas, no siempre de todo son manifiestas, por lo tanto no quedan siempre bien registradas, pero que son de una forma muy continua, muchas veces con métodos que no tienen mucha letalidad, por lo tanto, bueno, se quedan encubiertas y son perfiles nuevos que cada vez estamos viendo con más frecuencia. Estrela, bueno, ¿nos puedes contar? Pues en DOA, que también no solo tratáis esto, tratáis muchas más cosas, pero ¿qué estáis encontrando? Con respecto a este tema, un poco a lo que nos llega a nosotros, somos una asociación también de ayuda, bueno, informada, ¿no? Desde su inicio por familiares y personas allegadas, son muchas demandas de información de familias, de cómo actuar, de dónde ir, de dónde no ir, de qué hacer en esos casos, ¿no? Porque
Lo que sí que, por decir algo positivo, sí que estamos viendo es que esas demandas llegan más, ¿no? Que la gente pide más información y realmente la gente está más abierta a recibir ayuda y a poder ayudar, ¿no? Y eso es, bueno, yo creo que es un buen dato, ¿no? Sería genial que nadie tuviese que preguntar por esto, pero la realidad es que esto existe, es un problema muy serio y sí que nos está llegando eso, o familiares que han sufrido, pues, familiares de personas que han consumado suicidio, sí, y que precisan atención, ¿no? Pues, pero que ves que llegan, que antes no llegaban. Yo llevo muchos años ahí y últimamente llegan muchas más demandas sobre este tema de información. Bueno, y tenemos aquí a Santi. Cuéntanos un poco también, Estela, cómo es el trabajo que realizáis ahí. Bueno, nosotros en DOA somos una asociación que hacemos varias cosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como asociación de familiares y allegados, como os decía, desde sensibilización, bueno. Pero concretamente lo que hacemos es rehabilitación psicosocial con personas con enfermedad, con diagnósticos, ¿no? Enfermedad mental severa o con tendencia a cronificarse, pues hacemos esa segunda parte cuando salen de agudos o de un momento más de pico de la enfermedad, ¿no? Pues bueno, nuestro trabajo es ayudarles a que vuelvan a su vida, a la que ellos quieran, ¿no? Y interviniendo todas las áreas de... Bueno, que se han podido ver afectadas por la enfermedad, desde aprender a manejar las crisis hasta muchas veces cosas que a ninguno nos cuesta en principio como adultos, o que, pero que por la enfermedad pues, se ven dificultadas, como es llevar el día a día, las rutinas, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, grosso modo. Sí, sí. En tu caso, Santi, ¿cuánto tiempo llevas en DOA? Yo desde el principio, desde que abrí, llevo unos, va a hacer 16 años ya, en octubre, me parece. ¿Y cómo notas el trabajo que has hecho ahí, todos estos años? Notarlo nota más los profesionales. Yo ando poco a poco, y aún estoy un poco así, pues lo notan más los profesionales. Ellos me dicen que fui mejorando bastante y todo. ¿Sí, sí? Sí. A ver, Estela, cuéntanos ahí la experiencia. Me hace gracia porque él también lo nota. Aunque no lo quiera decir, a lo mejor. Claro, quiero decir, él, veníamos hablando de eso en el coche, ¿no? Sí. Que realmente, pues, no me gusta hablar por él, pero sí. Si me da, como me da permiso, ¿verdad? También lo agradece, yo creo, ahora mismo. Pues Santi llegó muy cerrado en sí mismo, casi ni se le veía la cara porque era un heavy del morrazo con melena. ¿Ah, sí? En ese momento. Pues la melena la dejaba atrás, ¿eh? No, pero estaba muy afectado, ¿no? Por toda la sintomatología, a lo mejor negativa, ¿no? Que tiene estas enfermedades, pues que no era capaz de socializar, no era capaz de, bueno, de expresar sus emociones. Y bueno, pues de ahí hasta hoy hay un mundo. Viaja, sale, entra, tiene su vida, su ocio, el que él elige, vamos, es una persona con una vida, sí o no, con sus dificultades, evidentemente, porque, bueno, pues siguen ahí, como, pero la reconoce, la sabe pedir ayuda cuando es necesario y... Y creo que das conferencias también y charlas. Bueno, conferencias, participo. Participo. Sí, tenemos un guión y ahora lo estamos mejorando, queremos hacerlo ya verbalmente, sin leer ni nada. Vamos a la Universidad de La Coruña, colegios y institutos, donde nos llamen, asociaciones, y hablamos sobre salud mental. ¿Y esas charlas, Santi, que das en los centros educativos, de qué les hablas? Pues hablamos sobre los problemas de salud mental, sobre los de concienciación, el estigma, y cómo nos afectan a nosotros o no, y los problemas que tenemos en el día a día, lo que hacemos en DOA, y cosas así. ¿Y qué te preguntan los chavales? Los chavales, pues nuestra vida, bueno, nuestra situación y cómo llegamos a ello y cosas así. Porque había escuchado, José, unas declaraciones tuyas que decía que la mayoría de la gente que acude a vuestra unidad son chicas de entre 15 y 25 años. ¿Esto sigue siendo así? Sí, es correcto. Es el perfil más habitual, sí. ¿Y a qué responde esto, desde tu experiencia? Pues esta es la gran pregunta. La respuesta es que no lo sé. Puedo generar hipótesis, se pueden generar hipótesis, pero yo creo que incluso que habría que generarlas a nivel social, ¿eh? Profesores, antropólogos, sociólogos, bueno, se hablan muchas, se me ocurren muchas, ¿eh? Se me ocurre, pues, igual la visión de un futuro complicado, ¿no? El papel de las redes sociales también puede estar influyendo, incluso los adultos, ¿eh? Que igual estamos pintando una adultez horrible, ¿no? Igual tenemos que ser más responsables y pintarles una adultez más agradable. También es cierto que muchos adultos intentamos ser adolescentes, ¿no? Entonces nos vestimos como adolescentes, nos comportamos como adolescentes, y entonces el adolescente decir que no, esto, ¿no? Si el adulto quiere ser como yo, ¿no? Es que esto no es muy bueno, ¿no? Yo sobre esto, o sea, le doy muchas vueltas, y creo que sería súper interesante alguna vez preguntarle a ellos. ¿A los interesados? Sí, darles la voz. Oye, ¿qué os está pasando? ¿No? Y igual de ahí sacábamos unas conclusiones potentes. Pero a vuestra unidad, ¿qué tipo de casos llegan? ¿Casos
que están empezando y se detectan, casos más avanzados? No, en nuestros casos nos llegan casos muy graves. O sea, gente que ha hecho una tentativa suicida más o menos grave o gente que tiene una ideación muy acusada. Son casos bastante graves. Y a partir de ahí, ¿cuál es el proceso que seguís, digamos? ¿Cuánto podéis trabajar con una de esas personas? Nosotros, es un programa cerrado de 6 meses. Sí. Entonces, en 6 meses hay una serie de consultas con psiquiatría, con enfermería y psicología. Se hace un plan de intervención y se lleva a cabo. A los 6 meses normalmente le damos el alta. Tenemos un punto de flexibilidad por el punto en el que está, pero sí, después pasa a la atención ordinaria. En vuestro caso, Jorge, también detectáis sobre todo que acuden vosotros mujeres y jóvenes. ¿Es un perfil mayoritario? Hasta ahora la experiencia es que sí. Es cierto que estos últimos meses nosotros hemos empezado con un programa de prevención de conducta suicida. Entonces, nuestro perfil de población es un poquito diferente al que pueden tener en la UPS. Ellos, por decirlo así, ya trabajan con personas que vienen con una dificultad detectada, donde ya hay una intervención concreta. En nuestro caso, nosotros lo que intentamos es irnos a ese lado de prevención. Sí. Tratar de ponernos en contacto con la población general, en principio a través de canales de difusión, pero después con colectivos que, porque sabemos estadísticamente que tienen perfiles más significativos, que pueden ser perfiles de riesgo, ya sea adolescentes, ya sea personas en estudios universitarios. Nos estamos centrando mucho este año, sobre todo en las últimas ramas. Sabemos que, por ejemplo, está muy poco dialogado sobre el tema de las conductas autolíticas y estas ideaciones que hay en personas que están estudiando posgrados y demás. Entonces, tratamos de acceder un poco a esos perfiles antes de que sean reconocidos por el sistema. Ya, Entonces, en ese sentido, tenemos, por un lado, una línea de personas que recibimos que cumplen un poco el perfil de la población general, hay de todo, porque vamos un poco nosotros a esa población a buscarla, pero sí que es cierto que cuando empezamos a trabajar con temas de ideación o conducta, personas que ya vienen por otros cauces, porque al final tenemos servicio de orientación, información y sobre todo apoyo al empleo, personas con discapacidad por enfermedad mental, claro, ya vemos perfiles que normalmente hay una comorbilidad con trastorno psiquiátrico diagnosticado de base. Entonces, o nos encontramos hasta ahora sobre todo perfiles bastante mayores, porque es el perfil psiquiátrico primario que hay aquí un poco en Galicia, pero cada vez más, incluso sabiendo eso, que la edad está yendo hasta lo más joven, hasta el punto de que yo creo que en los últimos 2 o 3 años la gran mayoría de las personas, pues efectivamente, acaban siendo jóvenes de entre 18 y 20 y pocos, sí. Y un porcentaje más alto de mujeres, sí. Siempre. A ver, Estrella, creo que es la única mujer aquí. A lo mejor tú nos puedes dar una visión de lo que está pasando. Pues yo creo que no puedo aportar más que José, que está en eso todos los días. Pero sí que creo que en el caso de las jóvenes, igual algo de lo que ha dicho él, de la presión social, ¿no? Que en general sentimos las mujeres y más las adolescentes, sí. Y las redes sociales, el papel que tienen ahí, ¿no? De, bueno, esa imagen que dan, ¿no? De la vida como tiene que ser, la vida perfecta, la imagen tan irreal, ¿no? De lo que es la vida adulta y la vida adolescente, ¿no? De la continua felicidad, todo eso es totalmente irreal. Entonces, igual las expectativas sí que hemos conseguido desajustárselas mucho, ¿no? De lo que es real. Uh-huh. Y las mujeres, bueno, siempre hemos tenido un poquito más de presión, ¿no? En ese sentido. Con casos recientes que están siendo Estrella, que como que son las principales víctimas de estas ciberextorsiones, sí, difusiones de vídeos. A ver, sabemos que uno de los motivos que alguien pueda llegar a ese momento de desesperanza, ¿no? Que conduce a estas situaciones es la vergüenza. Y la exposición social que tienen ahora mismo las adolescentes y los adolescentes en cuanto es bestial, ¿no? Cualquier cosa que ocurra, eso se expande y estás hablando, supongo, del caso de las chicas que le pusieron el cuerpo, bueno, no sé, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Sí, también los futbolistas de la cantera del Real Madrid que difundieron unos vídeos de... Es que hay muchos casos, ¿no? Y ahí las redes sociales, evidentemente algo que antes era muy pequeña escala, ahora es infinito e interminable, ¿no? Sí. O sea, antes cosas que pasaban en el instituto quedaban en el instituto y ahora sales del instituto y las redes siguen ahí. Y las mujeres pues somos un poco carne de cañón, ¿no? De este tipo de cosas, por desgracia, porque sigue habiendo una mentalidad determinada. Se habla mucho de la pandemia como una de las causas, pero tema de las redes sociales, por vuestra experiencia, está también creando este caldo de cultivo. Sí, yo creo que sí. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Estrella. Hay una cuestión de género, incluso se está escribiendo mucho la cuestión es de género en torno al suicidio
ese guión de la buena mujer ideal, ¿no? Uh-huh. Que además de, pues, de tener éxito a nivel laboral, pues tiene que cuidar de todo el mundo, ¿no? De sus hermanos, de sus padres, de sus hijos, de sus amigos, y aparte tiene que tener un cuerpo ideal y estar pasándoselo todo el rato bien, ¿no? Entonces, sí, de forma implícita un poco ese guión se está escribiendo y como yo no llego a ese guión, ¿no? Pues me avergüenzo, me siento culpable, me siento mal, ¿no? Muchas veces es revelador el preguntarles, oye, ¿tú qué crees que te está pidiendo la sociedad a día de hoy? ¿No? Uh-huh. Y cuando lo empiezan a decir en voz alta, es una barbaridad, ¿no? No me extraña que se sientan mal, porque en el fondo igual también la sociedad o la historia les llama a avergonzarse por no cumplir con ese guión. Jorge, ¿tú también crees que es un factor que desencadena? Totalmente. O sea, estamos en una situación que yo creo que también los roles sociales están como muy mal definidos. Quizás estamos en un momento en el que ya no está especialmente claro para nadie qué significa ser un hombre, ser una mujer, cómo tiene que ser tu rol en la sociedad. Tenemos discursos completamente contradictorios en muchas ocasiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa falta de conexión que muchas veces podemos tener y sobre todo que van a sufrir las mujeres y las mujeres jóvenes especialmente, con cuál es mi papel, dónde tengo que estar, cómo es mi representación con las personas que tengo cerca, les lleva a una situación de alejarse. Y sabemos que al final esa falta de vinculación a otros es un factor clave para que empiece a haber cada vez más problemas. Santi, no sé si tienes redes sociales o... No mucho, no las uso. Haces bien, yo creo. Mejor que vas a evitar problemas. Antes, hablaba Estrella de que al principio como que cuesta pedir mucho ayuda. ¿Tú notas, Santi, por la gente con la que te rodeas, que cada vez es más fácil dar el paso de solicitar ayuda, de pedir apoyo? Hay chicos nuevos y chicas, y los familiares se acercan más por allí. Pero vamos, a mí me costó. A mí yo tuve ingreso involuntario y después me derivó a la psiquiatra allí al centro. Pero gente que se acerca, pues no sé, eso sabría contestarlo, Estrella, que es quien lo lleva. Estrella, tú como crees que, lo decías también antes, ¿no? Que ahora la gente por lo menos parece que da el paso. Sí, hombre, sí. A ver, si ves las listas de espera que hay en atención, pero no solo pública, sino privada. Ahora mismo aquí estoy una cita a un psicólogo privado y hay listas de espera en muchos sitios de 3-4 meses. Vale que haya la incidencia ha aumentado, claro. Pero quiero pensar que aparte lo que ha aumentado es que la gente pide ayuda antes, yo eso también lo he detectado, que no llegan con patologías tan graves a lo mejor, sino que piden ayuda en un momento previo, ¿no? Y que se puede intervenir mucho mejor y que el resultado también es, evidentemente, no podemos ayudar mucho más, pero solo los números ya no nos lo dicen, ¿no? Y a nivel de familias sí que vemos, en la pandemia ahí sí que ha ayudado un poquito, ¿no? Con quitar un poquito ese estigma. De hablar de salud mental y las olimpiadas también nos ayudaron, ¿no? Que mucha gente hablando de problemas de salud mental al final hace que la gente lo normalice y pida ayuda. Ah. Y lo mismo concretamente con el tema del suicidio, ¿no? O sea, es de la contraseña. Eso también lo estoy notando vosotros, que cada vez más gente de primera mano acude a pedir ayuda o a informarse. Sí, nosotros desde los últimos años tenemos cada vez un volumen de atención siempre más alto. Nunca sabes si es porque tienes más capacidad de ofrecer más servicios, por lo tanto... Cuando tú te ofreces más, pues siempre tienes más volumen de gente. O sí, realmente es que hay una demanda cada vez más alta. Lo que sí que estamos viendo es que efectivamente los perfiles, pues como veníamos diciendo, van cambiando. Y sobre todo empieza a haber mucha gente que, en este caso, pide ayuda antes. Que no esperamos siempre a esa vía tradicional que veníamos teniendo hasta ahora de que existe un problema que se detona, acaba yendo pues por urgencias, y una vez que ya has pasado, es como, bueno, puedes pedir ayuda. Ya empieza a ser como parte de un diálogo. Y sobre todo lo notas cuando hablas con personas más jóvenes. Esto es un tema que si a nosotros casi parece que nos cuesta muchas veces hablar, o sea, tú vas a un patio de un colegio, de un instituto, y es un tema que existe entre compañeros. Ya, ya, eso ha cambiado. José. Sí, yo es que llevo trabajando muchos años en la sanidad pública, entonces gente pidiendo ayuda y a patadas, ¿no? Hay un montón. Sí que es cierto que vuelve a haber aquí un tema de género. A los hombres le cuesta más pedir ayuda, porque en su guión de buen hombre lo de pedir ayuda no está del todo bien visto. Pero sí, después de la pandemia la gente pide ayuda con más facilidad. Yo también me gustaría recalcar que muchas veces la ayuda no es una ayuda profesional, ¿eh? Puede ser una ayuda que se resuelva en el ámbito comunitario. No, pues me encuentro mal, me encuentro triste, me encuentro nervioso. Claro. Y entre los amigos, entre las amistades, pues bueno, te hacemos un poquito de apoyo y ya se resuelve, ¿no?
no tiene que necesariamente... Claro, también se ha puesto de moda, si te ocurre cualquier cosa, vete al psicólogo. Claro, yo no sé si eso, todos los casos son para ver un profesional o no. Claro, yo creo que hay que hacer una distinción importante que es, entre lo que es una emoción y un estado de ánimo. Un estado de ánimo es un sentimiento que se prolonga en el tiempo, hablamos de semanas, ¿no? Mm. Y una emoción hace una forma de U invertida. Es decir, me encuentro mal, generalmente en torno a tristeza, en torno a ansiedad, o enfado, o culpa, y después decae, ¿no? Esto es más bien la vida. Es decir, te van pasando cosas, vas sintiendo cosas. Claro. Entonces, claro, bueno, la emoción muchas veces se puede resolver en el ámbito comunitario. No hace falta patologizarla ni nada por el estilo, ¿no? Mm. El estado de ánimo sí que igual, sí que necesita una ayuda asistencial, claro. También se habla muchas veces de los estigmas que a veces se le dan a las personas que buscan ayuda. Yo no sé si, Santi, en tu caso, por ejemplo, ¿has tenido algún tipo de problema o con...? Al principio, cuando no sabía yo, tampoco estaba enfermo, que estaba sin diagnosticar, pues me aparté de todo el mundo y no me miraban bien ni nada. Me miraban muy raro. Sí. Sabían que estaba melancólico y todo, pero aún así no me trataban bien. Ni me dijeron vete a buscar ayuda ni nada. Ya tuve que salir de mí y salió un diagnóstico de depresión, pero no quise medicarme ni nada, y eso derivó después, con el paso del tiempo, en esquizofrenia paranoica. ¿Y ahora notas que la gente acepta mejor, sí, es más receptiva? Sí, los que conocen la enfermedad o tienen algún familiar, así sí, bastante. Pero los demás es que no trato mucho, tampoco. Claro. Es que a veces yo he leído también que como que se trata a la gente, tirando un caso a lo mejor de una depresión, como que si fuera un loco o una loca, y es que no es eso. Bueno, y el diagnóstico de depresión en las familias es el más frecuente siempre. Quiero decir, cuando hay una enfermedad mental grave, conoces a veces la historia, ¿no? Es, tenía un familiar que tenía depresión, y empiezas a tirar un poquito de la cuerda, y no era una depresión, era otro tipo de trastorno. Pero hasta quiero decir con esto que hasta la depresión nos suena como más, algo más común, que conocemos mejor, pero cuando hay una persona que dice, pues, tengo esquizofrenia, tengo trastorno bipolar, ¿no? Sí. Bueno, aún hay muchísimo estigma con respecto a estas enfermedades. La gente dice que son personas agresivas y no es eso, ¿no? Para nada. Bueno, pues no, depende de la persona, como el resto de la población. Pero si te vas a estadísticas, vemos que las personas con enfermedad mental más grave se hacen más daño a sí mismas que lo que pueden hacer, ¿no?, a cualquiera. Sí, esa es la realidad que pasa. Que igual que el caso que hablábamos antes del Cunqueiro, cuando alguien dentro de un brote psicótico, ¿no?, en el marco de pues, una descompensación de un trastorno, pues hace algo que es muy llamativo, pues sale en todos los medios y se nombra eso, ¿no?, como la causa, a lo mejor, que puede que lo sea en ese momento, porque puede haber una desconexión en ese momento con la realidad, ¿no? Pero esos son los casos que salen. Pero hay muchísimas personas, hay un 1% de la población que tiene esquizofrenia. Claro. Si te pones a mirar a tu alrededor, hay mucha gente que no, ni lo sabes, o sea, es que... Entonces, por ejemplo, no todo el mundo... Santi, a la hora de encontrar un trabajo o algo así, ¿esto es una dificultad o...? Sí, el último que tuve fue gracias a FEAFES. Ah, estuvieron mediando y pues me consiguieron un contacto, pero era de ayudante. Sí. Y no renové el contrato ya ni nada, era de aprendiz y de ayudante. Y luego, pues los trabajos que ofertan a los estudios que tengo yo, que no son muchos tampoco, pues no se adecúan y no... Ya, o sea, que necesitas la intermediación de alguien que valide, que oye... Sí, buscar trabajo, currículos y así, pues poco hice, la verdad. Mira, FEAFES ahí, hay que daros la enhorabuena por tanto, que tendréis esta labor que también la tenéis que hacer, de poco educativa, ¿no? Que muchas veces la gente está equivocada con muchos conceptos. Efectivamente, es que nosotros lo que sí que sabemos, un poco como decían, es que el ser una persona pues, que porta algún tipo de malestar en salud mental, especialmente pues, cuando hablamos de esquizofrenia, no solo no es que sea un pronóstico falso a la hora de ser agresivo, sino que sabemos que además estadísticamente es más probable recibir algún tipo de agresión por parte de otros. Entonces sí que es un estigma que está ahí. Me llama la atención que antes comentabas lo de vete al psicólogo, que parece ser como cada vez más frecuente. Sí. Claro, yo creo que eso siempre es una recomendación correcta dependiendo de para qué. Hay muchos casos en los que vete al psicólogo puede significar, oye, hay un problema, tenemos que trabajar sobre ello y efectivamente está muy bien que puedas ir a buscar unas herramientas, pero en muchas otras ocasiones, pues un poco fruto de este diálogo que decíamos, en la vida hay malestares emocionales que son totalmente cotidianos, que son normales, y una parte del trabajo que se puede hacer desde ese psicólogo es aprender a detectar pues, esos cambios, conocerse a uno mismo, saber cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, y normalizarlo y, sobre todo, saber detectarlo en los demás
y poder ofrecer ayuda cuando estos los necesitan. Uh-huh. Entonces, nosotros un poco lo que hacemos es trabajar sobre eso. Cuando nos viene una persona, nosotros podemos decir, oye, vamos a ver qué capacidades son las que tienes. Y una vía que sabemos que es la que mejor funciona es el tema del trabajo. Claro. En el momento en el que una persona trabaja contigo cara a cara, codo con codo en cualquier puesto, tú tienes un contacto casi tan íntimo como el que puedes tener con tu familia. Y en este caso sabemos, y llevamos muchos años trabajando pues, con personas de DOA y de las demás asociaciones federadas, para que bueno, puedan dar ese paso y que incluso sean las propias empresas, que en un principio siempre te miran con cierto recelo, las que después son parte de ese canal de difusión, ¿no? Que eliminan ese estigma. No, pues llevamos toda la vida cogiendo gente que viene con este tipo de dificultades y nunca ha habido un problema. Tenemos que hacer una pausa publicitaria y seguimos en este Vigo Debate.